Hola, hola. Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar ahí del otro lado. Hoy compartimos la clase con la compañera Ana, que el año pasado nos vieron un montón trabajando juntas. Hoy retomamos el trabajo. Comenzamos esta clase, con una clase de fluir, ¿sí? Esas clases que ustedes ya saben que tienen estiramientos, movilidad, trabajo un poco más consciente sobre las articulaciones del cuerpo, ¿sí? Para eso vamos a precisar una colchoneta y en el caso de las personas que trabajen en silla, vamos a utilizar en principio una silla y en la segunda parte de la clase, dos sillas para suplementar el trabajo. Y como ustedes ven, Ana tiene allí en sus piernas una pelotita de goma. Las pelotas de goma van a ser nuestro elemento en el día de hoy para trabajar. Así que arrancamos, nos vamos al suelo. Empezamos desde acá. Vamos a trabajar en la movilidad desde la parte inferior del cuerpo y vamos a ir subiendo hacia arriba. Porque subir hacia abajo no se puede, Ana. Vamos a empezar con un poquito de movilidad. Empezamos acá como haciendo un círculo con el tobillo alrededor de la pelota. Le damos movimiento a ese pie. Y empezamos a trabajar todas las articulaciones más pequeñitas. Recuerden que siempre que trabajamos con este tipo de material, tratamos de estar descalzos, descalzas, para tratar de percibir un poco más en los apoyos. Sensaciones. Cambiamos el sentido, Ana, para el otro lado. Estas pelotas son ideales, además, para sensibilizar el pie, ¿no? Activar todo lo proprioceptivo. Y todos esos pinchitos que tienen son bien aptos para este tipo de actividades. Primero, porque generan que no se resbale. Claro. Y segundo, porque trabajan como toda la circulación y el estímulo de los sensores proprioceptivos del pie. Cambiamos el piecito. Dale. Voy con el otro. Círculo grande. Vamos calentando las articulaciones de a poquito. Qué importante dedicarle un tiempo a este tipo de actividades en la semana. La gimnasia siempre tiene que ser consciente, controlada. Está bueno hacer clases de fuerza, de resistencia, de movilidad, de flexibilidad. Hay muchas capacidades corporales para trabajar. Y está bueno abordarlas todas a lo largo de la semana. Para las personas que trabajen en el colchón, en la colchoneta, recuerden que acá es muy importante no hundirse entre los hombros, ¿sí? Sacar pecho, elevar el cuello y la cabeza y descender los hombros, ¿sí? ¿Cambiamos el sentido, Anita? Dale, ya estaba en eso. Perfecto. Hacemos unas pasaditas más acá. Círculo grande. ¿Dónde estamos hoy? ¿Reconocen este lugar? Estamos en un lugar nuevo, estamos en un lugar hermoso, en el corazón de Flor de Maroñas. El Centro Cultural y Deportivo Crece. Exacto. Divinas instalaciones. Vamos a extender una pierna al frente, Ana, empujando con el talón. Dale. Y la volvemos a traer con la punta del pie. Un lugar súper nuevo, que prontito comenzará sus actividades presenciales para que todas aquellas personas que vivan en el barrio o en los alrededores puedan venir. Hermoso lugar, construido hará un año y medio que está. Sí, que todavía con la pandemia no pudo empezar las actividades. Exacto. Pero ahora ya van a poder. Bien, Ana, vamos a rotar un poquito en forma externa. Dale. La rodilla, lo tomamos con el borde externo, de ahí empujo, extiendo. Y cuando vuelvo, roto, borde interno y empujo. Hago una rotación externa y hago una rotación interna. Ustedes van a ver que la pelotita se va a ir moviendo, se les va saliendo. La reubican, la colocan y vuelven al ejercicio. Roto hacia adentro y roto hacia afuera. Una más. Y cambio de pierna. Vamos recto hacia adelante, extendiendo. Empujo con el talón, trato de alargar la pierna lo más que puedo. Y no me olvido de mantener la buena postura del cuerpo. Si nos quedara incómodo el apoyo en manos, lo podemos hacer en antebrazos. Esa es una forma también. Una buena opción. Y si no, lo hacemos directamente acostadas o acostados en el suelo.
para aquellas personas que quieran hacerlo de la manera en la que lo estoy mostrando, pero no puedan bajar al suelo, lo pueden hacer en su cama también. Tiene que ser una cama que sea rígida, en la que el colchón no se hunda cuando presionamos. Pero es una buena opción también para aquellas personas que no pueden descender al suelo. Rotamos en forma externa, Anita. Dale. Empujo con la planta hacia adelante y para adentro. Abro y cierro. Estamos haciendo trabajar la articulación del fémur sobre la cadera. Y ya de paso le hacemos un masajecito a las piernas, a los pies, estimulando su circulación. Una vez más. Muy bien, aflojo. Quienes estén sentados, descansen un poquito los apoyos. Aflojo los hombros. Muy bien, y ahora apoyamos las dos plantas de los pies sobre la pelota. Voy a empujar. Plantas adelante, una vez recta. Y en rotación externa. Empujo. Y bueno, ¿sí? Extiendo. Rotación externa. Una posición de pies en ángulo recto, ¿sí? Direcciono ese movimiento bien adelante. Hasta la punta de los pies tengo que sentir la intención del movimiento. Última vez. ¿Se sienten bien esas caderas, Ana? Bárbaro. ¿Qué calor? Sí, de pronto también, en el caso de que estemos sentados, si queda muy incómodo, muy inestable, con las dos piernas a la vez, podemos hacer con una pierna y después con la otra. Y van a tener la misma sensación, pero con más control. Perfecto. Bien. Vamos entonces a hacer ahora prensión con los pies, ¿sí? Apoyo una planta y voy a imaginar que quiero agarrar la pelota con los dedos como si la quisiera levantar del piso. Obviamente eso no va a suceder, pero lo que sí va a suceder es la contracción de toda la musculatura intrínseca de los pies. Aprieto y libero. Si sienten que se les acalambran mucho los deditos, pueden hacerlo con un poco menos de presión, menos fuerza al presionar. Pero todo este movimiento de sensibilización de esos pies que están tan acostumbrados a estar encerrados adentro de un calzado, siempre hace que se acalambren un poquito, que se contraigan músculos que no sabemos que existen. No, y te paso un dato también, que para arrancar el día, invierno, pies fríos, masajear los deja calentitos todo el día. Muy bien, cambiamos el piecito, presiono como si la quisiera levantar del piso a la pelota. Prensionar, no sé si existe como existe, verbo. Quiero preguntar, ¿existe esa? Estoy como mi padre que inventa palabras. Igual la idea ilustra. Vamos a proponerla a la Real Academia. A la Real Academia. Están todos corriendo a buscar en el diccionario. Claro. No sé, viste que van apareciendo palabras como mutear. Sí, todas las palabras en inglés que surgen a raíz de la informática y la computación. Inventemos en español también. Muy bien, aflojamos, estiramos un poquito. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a colocar la pelota debajo de un pie, extender una pierna hacia adelante. La otra pierna va a quedar libre, puede quedar acá. O en rotación externa, a tu gusto, lo puedes elegir vos, como te quede más cómodo. Bien, lo que voy a hacer es la elongación de la cadena posterior. En principio el pie va a estar libre de movimiento, o sea, lo voy a dejar quietito como está. Voy a extender bien arriba mi tronco, la columna larga. Y exhalando me voy a ir sobre la pierna extendida. No presiono con los hombros hacia la cabeza. Relajo, siento la sensación de crecer desde el eje de la cabeza hacia arriba. Cuanto más alargue la columna, más voy a sentir la articulación, el estiramiento en la inserción más proximal del posterior. Y vamos a repetir, porque en las repeticiones, ¿qué va pasando? Vamos más cómodos. Nos vamos aflojando. Vamos ampliando. Se van aceitando un poquito.
las articulaciones y los músculos se van aflojando, permitiendo mayor rango de movimiento. Y en esta última repetición, ahora sí, les voy a pedir, Ana, te voy a pedir a vos también, dale, que lleves la punta de del pie hacia tu nariz. Inhalamos arriba, exhalando, bajo. Y ahí deberían sentir más la conexión ya en la pantorrilla, los músculos de la pantorrilla. Si llego con la mano, me ayudo a traer el pie. Siempre la respiración me va a ayudar a aflojar, por lo tanto, puedo elegir uno, dos, tres ciclos de respiración para sostener el ejercicio y que sea efectivo realmente, ¿sí? Cambiamos de pierna. Dale. La de apoyo de abajo queda cómoda, a gusto de cada uno. Vamos a estirarnos bien arriba. Elongar. Y exhalando, descendemos hacia la pierna. En un lugar donde te quede cómodo, con el pie relajado. La idea acá es estirar los posteriores del muslo, ¿sí? Volvemos a repetir, estiramos bien arriba. Tratamos de bajar un poquito más, ir más lejos. Acá también se van a dar cuenta que probablemente haya un lado que sea un poco más flexible que el otro. Eso suele suceder. No se asusten. No están desparejos. No son raros. Es lo esperable. Y la última, vamos activando los gemelos, ¿está? Puntita de pie hacia ustedes, inhalan arriba, exhalo, bajo. Y me acerco, la punta del pie, todo lo que puedo hacia mí. Muy bien, aflojo. Y voy a cambiar de pierna de vuelta, voy a hacer una media mariposa. La pierna libre va a quedar cómoda en el piso, como ustedes elijan. Y la otra lo que va a hacer es una rotación externa con la pelotita debajo del pie. Allí, empujamos apenitas la rodilla hacia abajo. Esto va a hacer que se abra un poco más la zona interna de la cadera. Podemos probarlo recostados también, podemos, que la silla permite una apertura mayor. Siempre en la silla tenemos el problema del ángulo recto en la cadera, que se acalambran mucho los flexores de cadera. Entonces podemos siempre probar estas posiciones que estamos dando, Ana, de inclinación hacia atrás. Que liberan, ¿no? Totalmente. Bien, me voy un poquito más hacia abajo, hacia adelante. Siempre en la medida de mis posibilidades. Y ojo a aquellas personas que no puedan hacer una rotación externa de rodilla, de muslo. En ese caso, simplemente con abrir las piernas ya estaría estirando el aductor, ¿sí? Hacemos un cambio. Apoyo ese pie arriba de la pelota. El apoyo en la pelota es muy cómodo. Es bárbaro. Está así, súper acolchonadito. Es cálida. Siempre traten de percibir en las posiciones de sentado los huesos de la cadera apoyados en el suelo, los isquiones. En este caso, en el borde de la silla para Ana. La elongación de la columna, que es muy importante. Para no trabajar a discos comprimidos, espalda apretada. Intento ir un poco más hacia adelante. Yo me voy a acostar con la pelota debajo del sacro. ¿Cómo te vas a poner vos allí en la silla? Yo me voy a reclinar con la pelota igual que vos. Perfecto, debajo del sacro. Debajo del sacro para tener un buen sostén y activar zona media. Inclinadita hacia atrás. Cuidando la postura. Miren cómo voy a hacer. Primero me acuesto
después levanto la cadera y ahí abajo voy a colocar la pelotita bajo el sacro. Van a ver que la cadera queda inestable, para eso activo bien mi faja abdominal y lo que voy a hacer es elevar una pierna y allí dibujar círculos. Tobillo para un lado, 3, 4, 5 y cambio el sentido. Me equilibro, fuerza de centro. Muy bien, aflojo. Flexiono rodilla, la acerco a mí y extiendo. Inhalo cuando acerco, exhalo, extiendo. Inhalo, acerco, pie en punta, exhalo, extiendo, pie en planta. Y ahí ya también activo la movilidad del tobillo. Estimulo la circulación de las piernas. Una más. Y cambiamos. Voy con la otra. Así no se nos fatigan los flexores. Circulitos. Van a ver que la pelota debajo de la cadera es sumamente cómoda. Genera un movimiento pélvico que hace que toda la zona lumbar se extienda y se alivien todas las tensiones. Cambiamos el sentido del círculo. Incluso para descansar, cuando tenemos la espalda lumbar muy agotada, esta es una linda posición. Simplemente con los pies en el piso coloco la pelota debajo del sacro y descanso la zona lumbar. Flexo extensión, exhalo cuando extiendo, inhalo cuando vuelvo. Recuerden el movimiento del pie, cuando vengo en punta, cuando voy hacia adelante en planta. Una más. Y descanso. Arranco con la otra. Circunducción de pelvis. Ojo que acá la pierna va a intentar desestabilizar la cadera. Voy a controlar con la fuerza del abdomen. Si es necesario, separo un poquito más el apoyo del eje del cuerpo. Los brazos se estabilizan a los lados. Y trato de que la pierna que hace la circunducción invada un poquito el espacio de la otra, cruzando por delante. Exhalo cuando la pierna se separa del eje corporal y ahí requiere la tensión del abdomen para sostener el equilibrio. Y cambio el sentido hacia el otro lado. Grande. Ana, ¿necesitas cambiar de pierna o estás bien ahí? Voy bien, pero se puede cambiar igual, ¿no? Si genial. Si ustedes notan que se les... Ahí va. Si notan que se cansa... Lo estoy haciendo con apoyo en el suelo. Perfecto. Para no tener la pierna en suspensión todo el tiempo, que ahí sí sería más agotador que relajante. Exacto. Muy bien. Descanso. Voy con la otra pierna. Empezamos con la circunducción. Primero controlamos un poco la apertura hasta sentirnos cómodos en el ejercicio y empezar a poder desafiarnos a abrir un poquito más. Es súper interesante también sentir cómo la zona media y los abdominales se activan equilibrando el cuerpo, ¿no? Exactamente. Es un beneficio, como quien dice, solapado de este ejercicio. Claro, y además es algo que nos acompaña después durante el día. Nuestro cuerpo va a estar más alerta a cuidar las posturas y a evitar movimientos que nos puedan generar molestias. Cambio el sentido. Sabias palabras de mi compañera Ana. Cuando quieras, Paula. Bien grande ese círculo y controlando todo el tiempo desde el centro la estabilidad de la pelvis. Muy bien, aflojo. En mi caso, voy a hacer este gesto de ir y venir. Y en el caso de Ana, le hago una pierna, obviamente. Son poquitas repeticiones. Una más. Y me dejo la pierna abrazada al cuerpo. La de abajo por ahora está flexionada. Si quiero, la abrazo con las dos. La puedo abrazar cruzada o con el brazo del mismo lado. Eso es opcional, como cada quien se sienta más cómodo. Inhalamos aquí, exhalando vamos a elongar la pierna que está en el piso. Vamos a buscar la apertura de la cadera. Tienen que sentir el estiramiento en el flexor de la cadera.
sostengo uno, dos o tres ciclos respiratorios para ayudarme a relajar la zona. Y cambio. ¿Cómo hago el cambio? Flexiono la pierna de apoyo, bajo la que estoy estirando y ahí hago el cambio. Primero me abrazo, manteniendo la de abajo en flexión. Ahí, si están haciéndolo bien, van a sentir una báscula total de la pelvis, o sea que se alinea totalmente la curva natural que tiene la zona lumbar. Se desdibuja esa curva. Tomo aire. Controlando el abdomen, voy a ir extendiendo la pierna de abajo, buscando esa apertura de la cadera. Acerco la pierna hacia mí, buscando máxima apertura. Siempre dentro de los límites articulares que puedan. Muy bien, aflojo, flexiono la de apoyo. Bajo esta. Masajeo un poquito el sacro con un poco de movimiento hacia los lados. Y vamos a elongar los aductores. Bien. En este caso yo voy a elevar las piernas, Ana, para separarlas. Dale. ¿Cómo lo vas a hacer vos en la silla? Roto hacia afuera. Perfecto. Piernas arriba entonces. Controlo el peso de mis piernas con las manos en los muslos. Y son las manos las que van a ir regulando cuánto bajo con las piernas, ¿sí? En este ejercicio... Al principio duele bastante la zona interna, entonces está bueno regular ese peso de los muslos para no llegar a hacer un movimiento que después nos pueda generar un dolor o una molestia. Voy regulando la apertura. Flexiono una, extiendo la otra. Vuelvo. Mantengo las dos flexionadas y cambio hacia el otro lado. Flexiono una, extiendo la otra. Siempre respirando con conciencia de la respiración, lo que nos va a ayudar a aflojarnos y a relajarnos un poquito más en el estiramiento. Volvemos, tomamos aire y repetimos una vez más a cada lado. Apertura. Tomo aire, vuelvo, exhalo, apertura. Muy bien, aflojo. Muy despacito, voy a ir sacando la pelota de abajo de la cadera. Los que están en el suelo se lateralizan, en la silla se incorporan. Bien, recuerden que cuando nos levantemos del piso, primero nos quedamos un poco sentados, dejamos... Percibimos no estar mareados, que la respiración acostados a veces produce eso. Y después me voy a poner de pie, ¿sí? Vamos a una breve pausa y los esperamos para la próxima parte de la clase, que nuestra compañera Ana nos va a dar unos ejercicios espectaculares. Bueno, acá estamos retomando nuestra clase de fluir en movimiento con Paula, así que vamos a continuar con nuestros ejercicios. Bien. Sí, vamos a empezar con la pelota en las manos, masajeando un poquito. La vamos a hacer girar a un lado. Al otro lado. Libre. Vamos a apretarla y aflojar un poquito. Eso. ¿Te gustó este? Canta. Es terapéutico. La avanza loco. Ahí va, bárbaro. Vamos a dejar apoyados los dedos y ahí buscar extender un poquito, generando presión en la pelota. Bárbaro, la sostenemos con una mano y vamos a estirar un poquito la muñeca al revés. Cambiamos. Bien, repetimos el primero. Vamos a empujar los dedos hacia atrás.
de voz, cambiamos de mano. Todo lo que podemos hacer con una pelota. Y muñecas. En flexión. Vamos preparándolas porque vamos a trabajar un poco en cuatro apoyos. Pero igualmente, si no está en sus posibilidades trabajar en cuatro apoyos, Paula va a estar mostrando los ejercicios similares con la adaptación usando dos sillas. Exacto. Podemos hacerlos también sobre una mesa, podemos hacerlos contra una pared, ¿sí? Así que es el mismo movimiento, lo podemos adaptar a nuestras posibilidades de hoy, ¿tá? Bueno, voy a poner en cuatro apoyos, Paula. Dale. Cuando estamos en cuatro apoyos, vamos a buscar que las rodillas nos queden apoyadas por debajo de la cadera y el ancho de la cadera aproximadamente. Igualmente los hombros, las muñecas abajo del hombro, ¿sí? Y el ancho de hombros abiertos los brazos. Lo que vamos a hacer con nuestra pelota es rodarla en diagonal y acompañar el movimiento con el tronco. ¿Sí? Vamos a buscar un punto entre la línea de los hombros en la horizontal y la línea de los hombros en la vertical. Tomamos aire, exhalamos. Y vamos estirando esa musculatura pectoral. Acá un detalle a tener en cuenta, el que está en silla es piernas bien separadas para permitirle al tronco entrar en ese espacio. Perfecto. Seguimos ahí. Una vez más. Y vamos a detenernos unos segundos abajo. Unas respiraciones, buscando relajar. Muy bien, volvemos. Y vamos a hacerlo con el otro brazo, ¿te parece, Paula? Sí, perfecto. Vale, empezamos rodando, movilizando. No buscamos bajar el máximo en la primera vez ni en la segunda, sino que vamos a dejar que eso vaya fluyendo, ¿no? A medida que sentimos la comodidad, vamos buscando más amplitud y acompañamos todo esto con nuestra respiración. Inhalamos, exhalamos. Muy bien, vamos a ir una vez más y nos quedamos abajo. Inhalamos y exhalamos dos o tres veces, buscando relajar. Muy bien, volvemos. Vamos a aflojar un poquito muñecas. ¿Cómo vas ahí, Pau? Bien, se siente bárbaro, la silla me da como un piso, un apoyo. Sí. Como que esté al mismo nivel, facilita. Bueno, volvemos a nuestros cuatro apoyos. Vamos a tomar la pelota con una mano y lo que vamos a hacer es un círculo bien grande y tratar de seguirla con la mirada. Vamos hacia adelante, inhalamos, exhalamos y volvemos. Empezamos nuevamente. Y hacia el otro lado. La respiración igual. Inhalamos y exhalamos cuando vamos terminando el movimiento. Pero abajo, Paula, ahora lo que vamos a hacer es abrir hacia el costado. Vamos a inhalar y exhalar yendo hacia el cielo. Tratamos de mantener el pecho alto, abrir la caja torácica, si podemos seguir la pelota con la mirada. Inhalamos y exhalamos para cerrar. Bárbaro. Vamos de nuevo. Inhalamos, exhalamos y extendemos. Y volvemos. Bárbaro. Vamos a hacerlo una vez más. Y ahora cuando bajemos, vamos como a enhebrar una aguja
y vamos a rodar nuestro brazo por abajo del otro hasta donde lleguemos. Así vamos a sentir un lindo estiramiento en la articulación del hombro, también en la parte posterior. Vuelve rodando esa pelota y hacemos todo el movimiento de nuevo. Vamos arriba. Exhalamos. Vamos abajo. Y enhebramos. Volvemos al medio. Bárbaro. Y vamos a cambiar de brazo. ¿Cómo vas ahí, Paula? Columna agradecida. Ay, sí. Simplifica un poco la sensación de este ejercicio. Sí, sí. Bueno, vamos con la otra mano. Bien. Vamos a hacer círculos. Inspirando, vamos hacia adelante. Exhalando, hacia atrás. Y arriba y abajo. Cada uno a su ritmo, inhalamos, buscamos seguir la pelota con la mirada. Una vez más. Muy bien, y vamos en reverso. Nos vamos a detener aquí abajo y vamos a ir ahora hasta el cielo. Inspiramos, abrimos grande, exhalamos al final. Muy bien, y volvemos. Una vez más. Bien grande, buscamos elevar el pecho, que se abra la caja torácica, todo lo que podamos, acompañando con una rotación del tronco, más a nivel dorsal. Bárbaro. Vamos a hacerlo una vez más y ya nos metemos el hilo en la aguja, digamos. Mantenemos abajo, estirando, disfrutando la sensación de estiramiento. Y bien, otra vez. Inhalamos arriba, exhalamos y vamos abajo. Y nos quedamos abajo estirando. Muy bien, desarmamos y volvemos al medio. Bárbaro. Vamos a aflojar un poquito muñecas, que nos quedan unas variantes más en cuatro apoyos. Bien flojito. ¿Cómo vas ahí, Paula? Súper bien. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Lo que vamos a hacer ahora, que lo vamos a hacer un par de veces para cada lado, es combinar estos movimientos. ¿Tá? Vamos a empezar primero ubicando bien la posición de cuatro apoyos. ¿Tá? Recordamos que la muñeca tiene que quedar por debajo del hombro. Y vamos a ir a la diagonal. Inspiramos, exhalamos y volvemos. Y esa mano va a ir hacia arriba. Se extiende bien. Y abajo y enhebramos. Vamos desarmando y comenzamos de nuevo. Inhalamos, exhalamos y vamos a la diagonal. Volvemos al medio y nos vamos arriba. Bajamos y enhebramos. Ahí estoy bien. Muy bien, volvemos. Y ahora sí cambiamos de brazo. ¿Empezamos? Sí, dale. Diagonal. Y
bien al medio. Arriba. Y cruzamos. Inhalamos y exhalamos regresando. Y ya continuamos hacia la diagonal. Volvemos. Y arriba. Bajamos y cruzamos. Bien, volvemos al medio. Bárbaro. Bueno, ¿cómo fuiste ahí, Paula? Esta cara lo dice todo. Súper relajada. Qué lindo que es estirar, dedicarse un ratito para aceitarnos. Bueno, ahora vamos a hacer ese movimiento de deslizamiento que estábamos haciendo en la diagonal, lo vamos a hacer hacia el frente, ¿sí? Para estirar más a nivel de dorsal ancho. Ahí. Y volvemos al medio. ¿Ah? Bien, fácil. Inhalamos, exhalamos y vamos al frente. Y volvemos. Si en algún momento tienen necesidad de mantener alguna posición porque sienten que es lo que precisan, siéntanse con la libertad de hacerlo, que está bien. Vamos a agregarle a este movimiento que mientras extendemos un brazo, la pierna contraria se va a extender hacia atrás. ¿Sí? Y nos quedamos sentados en los talones. Ah, inhalamos, exhalamos y extendemos. Buscamos que la cadera quede sobre la pierna y que no se vaya hacia el costado. El peso del cuerpo está centrado. La cabeza no cae, la dejamos alineada al cuerpo. Y volvemos. Y vamos a hacer lo mismo, pero va a ser la pierna del mismo lado la que va atrás. ¿Tá? Buscamos centrar el peso del cuerpo, extender bien, bien lejos el brazo, bien lejos la pierna. Bien, y volvemos. Bárbaro. Y cambiamos de brazo. Vamos solo adelante y atrás, rodando cada uno a su ritmo. Una vez más. Volvemos, vamos con pierna contraria, se extiende todo, cuidamos que el peso del cuerpo quede en el medio, que no se zambulla sobre el costado de la pierna, volvemos, muy bien, y vamos con la pierna del mismo lado para terminar. Y volvemos. Muy bien. Vamos a hacer ahora un movimiento similar, pero con los dos brazos a la vez. Sí, nos vamos a extender adelante y nos detenemos unos segundos para seguir estirando bien todo el pecho. Inhalamos, exhalamos. Van las dos manos al frente. Busco alejar los brazos como si los quisiera despegar del tronco. Disfruto la sensación de estiramiento. Bien, y ahora para volver vamos a ir redondeando un poquito la espalda. Muy bien, inhalamos y nos vamos al frente otra vez extendiendo. Nos quedamos allí unas respiraciones. Y volvemos redondeando. Bárbaro. Bueno, nos vamos a sentar. Qué comodidad. Me voy a sentar. Buenísimo.
Bueno, vamos a buscar ahora una posición cómoda para sentarnos. Para mí es con las piernas cruzadas, pero puede ser una extendida y una cruzada. Puede ser las dos en esta posición. Lo que vamos a hacer ahora es rodar la pelota por alrededor del cuerpo, buscando llegar lo más lejos posible. ¿Ah? En ese caso, ahí va, rodamos y buscamos alejar. Buscando la misma sensación de estiramiento de toda la espalda, de todo el cuerpo. Ahí va. Vamos y venimos una vez más. Inhalamos, exhalamos. Y volvemos. ¿No? Nos quedamos aquí en el medio. Aflojamos bien hombros, bien lindo. Bien flojito. Bien. Vamos a tomar la pelota con una mano y lo que vamos a hacer es masajear el cuello. Inclinamos un poquito adelante. Presionamos con la pelota. Buscando llegar hasta el hombro contrario, el hombro del mismo lado. Seguimos dando movilidad al hombro también. Muy bien, una vez más. Bárbaro, y cambiamos. Nos acomodamos bien, bien sentados en los isquiones, como comentaba hoy, Paula. Hombros hacia atrás y abajo. Y ahí comenzamos nuestro masaje. Presionando. Buscando llegar lejos. Más. Última vez. Muy bien. Vamos a dejar descansar la pelota. Aflojamos hombros. Bien flojito. Y ahora lo que vamos a hacer es aflojar un poquito más el cuello, llevando la oreja de un hombro al otro. Muy bien, el mentón ahora. ¿A qué le decimos que no, Paula? Le decimos que no a la pachorra. ¿A qué? A la pachorra. A la pachorra, ahí va. Al quedarse quietos, al encierro. Bien. Y a ver ahora, Paula, ¿a qué le decimos que sí? Yo digo que al movimiento. Por supuesto. Primero. Yo le digo que sí al cuidarnos y a respetarnos y a saber escuchar nuestro cuerpo. A regalarnos clases de estiramiento. Momentos de disfrute. Tomamos aire bien grande. Nos extendemos bien arriba, bien lejos esos hombros. Todo el cuerpo se extiende y aflojamos. Bien flojitos esos hombros. Muy bien, una vez más. Nos llenamos de aire, de energía. Toda esta energía linda que movimos en la clase. Bien suelto. Muy bien, y última vez. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima clase. Gracias, compa. Gracias, compa. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.